Buenas tardes, soy Paola López Vargas y una vez más los saludo desde Enlace Noticias con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Estos son nuestros titulares. Las víctimas del accidente de tránsito que se registró en la vía a la vereda Los Laureles, allí hacia el corregimiento del centro, reclaman justicia por los hechos en los que se vieron involucrados dos uniformados del área de inteligencia de la policía del Magdalena Medio. Y en otra información, con actividades religiosas, culturales y académicas, la UNIPAZ lidera la Semana por la Paz. Este viernes será clausurada la programación. Si hay otras informaciones, las puede conocer en la presente emisión. Bienvenidos. En el Parque a la Vida, la Organización Femenina Popular, OFP, sembró árboles para la vida y la paz. El acto se dio en apoyo al proceso de paz que vive Colombia. Organización sueca acompañó este martes la jornada cumplida por la Organización Femenina Popular en el Parque a la Vida, de siembra de árboles por la vida y por la paz. En el Salón Comunal de la Ciudadela Pipatón tienen lugar las honras fúnebres de la mujer y la niña que perdieron la vida en accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la vereda Los Laureles. Escenas de profundo dolor son las que se viven en el lugar. En cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que una motocicleta se incendia luego de que su dueño la emprendiera a golpes por no darle arranque. Vecinos del lugar de los hechos se quejan por lo sucedido. Todo dispuesto para el inicio en Barranca Bermeja del encuentro sobre movilidad. Ya están en la ciudad los conferencistas invitados por las autoridades de tránsito del municipio. En los deportes, Inderva socializó con líderes de la zona rural los Juegos Intercorregimientos por la Paz 2016. Ciénaga de Lopón será la anfitriona del certamen deportivo. Y en La Mira, Festival Vallenato de Barranca Bermeja cerró inscripciones para su versión de este año. Son 160 los participantes para esta versión en las diferentes categorías. Cifra récord de inscritos, asegura la organización. Con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Inicio con la información contándoles que los familiares de las víctimas del accidente de tránsito en la vía La Vereda Los Laureles reclaman justicia por los hechos en los que se vieron involucrados dos uniformados del área de inteligencia del Departamento Policía Magdalena Medio. En el Salón Comunal del barrio Ciudadela Pipatón fueron velados los cuerpos de la señora Luz Marina Márquez, de 55 años de edad, y su nieta de 5 años, Erika Gillette Beleño Villamizar, quienes murieron en un fatal accidente el pasado domingo en vía de la zona rural de Barranca Bermeja. En medio del dolor, sus familiares piden que se les aclare lo sucedido y les expliquen qué va a pasar con los responsables de este hecho. Que haya justicia. Lo que le hicieron a mi mamá me parece mucho impune. Que haya justicia, porque todavía no está. Parece que los que mataron a mi mamá los trasladaron ya, los tienen guardados. Son como son de la ley, se tapan todo, no sabemos nada de ellos. Hemos estado investigando y no nos dan información ni en la fiscalía ni nada en dónde están ellos. En este espacio de la Comuna 3, donde por años convivieron, familiares decidieron realizar las honras fúnebres de las víctimas. Los cuerpos van a ser, tenemos un hermano que pues desgraciadamente está capturado, está abajo en la... sí. Y lo vamos a hacer trasladado para que él lo pueda ver por última vez a mi sobrina y a mi mamá. Este miércoles hacia las 10:30 de la mañana se le dará cristiana sepultura a la pequeña y su abuela, quienes fallecieron luego de ser arrolladas por una camioneta adscrita al área de inteligencia del Departamento de Policía Magdalena Medio, en hechos ocurridos sobre la vía que conduce al corregimiento del centro. En el Parque La Vida, la Organización Femenina Popular UFP sembró árboles para la vida y para la paz. El acto se dio en apoyo al proceso de paz que vive Colombia. En el Parque La Vida, la Organización Femenina Popular UFP siembra árboles para la paz. Sus directivas así lo exponen para Enlace Noticias. Estamos lanzando una campaña que va a ir por todo el Magdalena Medio, que se llama Semillas de Paz. Es cómo sembramos en este momento que está viviendo el país tan importante, especialmente para las mujeres, que hemos estado diciendo que pare la guerra, que no paremos hijos ni hijas para la guerra, y que no, las ideas tienen que ser más fuertes que las armas. Este momento es muy importante y por eso estamos haciendo una campaña de semillas de paz, que consiste en sembrar un árbol, que lo hemos dicho, el árbol memorioso. Ese árbol que en 30 años, 50 años, da fe de este momento que se está viviendo en el país. Se espera que en 30 años estos árboles sembrados hoy sean testimonio del momento histórico que vive el país. Un momento histórico y un momento muy importante para toda la comunidad, para todas las víctimas de este país, para las mujeres que hemos vivido en el cuerpo, en el alma, en nuestro
nuestros territorios, el conflicto armado y que tenemos esas cicatrices que necesitamos cambiar y dejar a nuestros hijos y hijas un país diferente. Sabemos la crudeza de la guerra y quienes hemos vivido no podemos dar la espalda a este momento. Sabemos que hay mucho, que es donde empieza el proceso por construirse, que no todo está dicho. Esperamos que tanto el Estado le cumpla al país, también como la guerrilla le cumpla al país. Con rondas y otras actividades lúdicas se ha cumplido este acto simbólico. Una organización sueca acompañó también este martes la jornada cumplida por la Organización Femenina Popular en el Parque a la Vida, en donde sembraron árboles por la vida y por la paz. La organización HERS de Suecia apoya a la OFP en su jornada de siembra de árboles para la vida y para la paz. Estamos apoyando a la Organización Femenina Popular, que hoy lanza la campaña Semillas de Paz, que consiste en sembrar los acuerdos de La Habana, promover la participación de los ciudadanos y sembrar un árbol que nos recuerde este gran momento para la historia y para la memoria del país. Mira, nosotros somos una agencia de cooperación suiza que estamos en Colombia desde 1986, acompañando comunidades en situación de vulnerabilidad. En este momento estamos en los Santanderes desarrollando un programa por las comunidades rurales y la construcción de la paz. Esta organización internacional apoya el proceso de paz en Colombia. Claro que sí, los saludamos porque pensamos que es una gran oportunidad para que el país empiece a cambiar, empiece a tener un nuevo pacto social, empiece a ver de otra forma los problemas que realmente afectan el país y no concentrarnos únicamente en el conflicto armado. Él les acompaña a la OFP en otras actividades en el Magdalena Medio. Con diferentes actividades religiosas, académicas y culturales, Unipaz lidera la Semana por la Paz. Este viernes se dará clausura a la programación. Para directivos de la Institución de Educación Superior, la paz comienza con un trabajo personal. Es así como mediante 5 estaciones que contempla cada uno de los acuerdos y las cuales fueron recorridas por líderes religiosos, comunidad educativa y niños de la ciudad, se dieron inicio a las actividades de festejo. Y bueno, durante toda la semana vamos a estar trabajando en un conversatorio que nos va a permitir que todos los participantes y todos los miembros de la comunidad universitaria y en términos generales, todo el que quiera informarse pueda tener toda la información necesaria para tomar una muy buena decisión frente a lo que tiene que ver con el desarrollo del plebiscito en Colombia. El monseñor Nel Beltrán asistió al acto conmemorativo en el que los más pequeños fueron protagonistas, destacó el religioso la importancia de conservar los principios y valores para comenzar a construir la paz. Que esta celebración de la Semana de la Paz, que se vuelve una celebración histórica porque se junta al día de la firma de los diálogos que le dan fin a la guerrilla de las FARC, y eso es un aporte muy fuerte a la paz. El rector de la Unipaz así confirmó la programación para lo que resta de esta semana. El miércoles empieza la segunda jornada de emprendimiento y proyección internacional, que tiene la apuesta y el desarrollo que ha tenido Unipaz en 29 años a través de sus diferentes escuelas. En esa misma jornada, el día jueves, pues tendremos un conversatorio principal que van a estar pues dos senadores conversando sobre el tema del plebiscito, pero también ese mismo día también se desarrollará la visita de pares del Ministerio de Educación. Y el día pues viernes estaremos haciendo todas las actividades de clausura de toda la semana con los grados que se realizarán en las horas de la noche. El viernes se clausurará de manera oficial la programación de las actividades de la Semana por la Paz organizada por la Unipaz. Subamos al monte del... El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Nosotros seguimos llevando información a sus hogares, pues comenzaron a llegar los primeros exponentes para llevar a cabo mañana el primer encuentro por la movilidad y seguridad vial. Rodrigo Salazar, el ingeniero de tráfico de la Universidad de Roma, expondrá las causas que alteran la movilidad en la ciudad. Su amor por el urbanismo hizo que la preparación profesional estuviera enfocada hacia la educación de la seguridad vial. Desde 1962 su atención se concentró hacia el desarrollo europeo. De ello aprendió que es necesario tener en cuenta las 4E. Haciendo una buena ingeniería, que nos falta mucho, una educación, que nos falta mucho, un enforcement, que nos falta mucho, sucede un accidente, que tengamos pronto los servicios de la atención médica para recoger los heridos, llevarlos prontamente al hospital o a la clínica y tratar de salvarle la vida.
y este ingeniero civil bajo sus investigaciones reduce el tema de la movilidad en el país hacia la construcción de un programa permanente en cada ciudad para que el resultado sea eficiente. Tenemos que hacer algo a nivel de la oficina de planeación, obras públicas, el tránsito. Luego la Secretaría de Educación tiene que meterse en esto, salud también, la Secretaría de Salud, es decir, que la salud de los ciudadanos está afectada por la seguridad vial en toda Colombia, en todo el mundo. Y luego la policía o los guardias de tránsito penalizando. Y lo último, si esto no funcionó, lamentablemente hay que atender los heridos prontamente. Junto a él, tres exponentes más estarán reunidos este miércoles en el Salón Cusiana del Club Infantas, en el primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Están invitados todos los ciudadanos de Barranca Bermeja para que asistan a este evento, están todos cordialmente invitados. Cualquier persona que tenga cualquier propuesta, idea, comentario, crítica sobre la movilidad y la seguridad vial en Barranca Bermeja, pues estamos dispuestos a en ese escenario oírlo y debatir con él esas ideas, buscando la mejor propuesta para la ciudad. Este primer acercamiento entre actores de la vía y la Inspección de Tránsito y Transporte será el inicio para la construcción de una política pública de movilidad. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome Bucaramanga y Barranca Bermeja tu sonrisa saltará a la vista. Chrome Odontología Especializada. Nosotros hacemos una pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace Noticias. Chrome Odontología Especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología Mac, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Del 17 de septiembre al 2 de octubre, descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas, más, 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 más por menos. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barranca Bermeja y Barranquilla y Cartagena, con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala, nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe, Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Totalmente renovada, motor más eficiente, arranque inteligente, más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres, adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva Plaza Campesina de Barranca, con lo mejor del campo para su mesa. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja.
Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, a través de la Inspección de Tránsito y Transporte, ha venido liderando una apuesta de consolidación de una cultura de la movilidad y de respeto a la norma a través de distintas estrategias, entre las que se destacan los diálogos con la comunidad y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando. La invitación a todos los usuarios de la vía para este 28 de septiembre en el Club Infantas, primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. En Suzuki siempre te damos más de lo que espera. Solo en Suzuki Barranca, por la compra de una moto, lleva gratis SOA, matrícula y hasta dos cascos. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2016. Continuamos con la información en Enlace Noticias. En registro de video quedó grabada la forma como una persona la emprende a golpes contra su motocicleta, que terminó en llamas. Vecinos del barrio El Parnaso, donde se produjo el hecho, muestran su preocupación por lo sucedido. Vecinos del barrio Parnaso, comuna 2 de la ciudad, han denunciado la forma como un individuo la emprendió a golpes contra su motocicleta cuando la misma no le dio arranque. En cámara de seguridad quedó registrado el hecho, dejando entre estos vecinos la preocupación por lo sucedido. Los muchachos bachilleres de la policía, ellos parquean las motos aquí en la calle 65 con 22A. Sucede que a uno de ellos la moto no le quiso prender en el momento en que vino a recoger la moto. Y entonces él empezó a manipular y a manipular la moto, cuando en eso como que hizo un contacto y empezó el juego y se prendió la moto, que alcanzó las llamas alcanzaron una altura y los vecinos del frente eran los que estaban trayéndole agua para apagar el juego, pero eso lo que hacía era que más se expandía el juego en el piso. En el sector suelen ser parqueados las motocicletas, al parecer de propiedad de policías, cuyo comando está ubicado a pocos pasos del lugar donde se presentó la quema. Que tampoco vuelvan a parquear más las motos por aquí. Esas motos no las queremos más aquí en la cuadra, porque mire lo que sucedió. Gracias a Dios, era una hora en que no se encontraban niños en la calle y algunos vecinos por aquí estábamos durmiendo, descansando entre sus casas, y ellos ahí solo, una sola casa de vecinos fueron los que se enteraron del asunto, de lo que estaba sucediendo. En el pavimento quedan aún las huellas del fuego, sin que hasta el momento hayan sido atendido el llamado que se han retirado los restos de este velocípedo. Entonces lo que queremos es que ellos se acerquen a retirar el mugre que dejaron con el incendio de la moto y que nos arreglen el pavimento que se quemó, porque los neumáticos de la moto se encuentran adheridos al pavimento. Eso es lo que nosotros estamos pidiéndoles a ellos. Y hasta la estación de policía Barranca Bermeja fue llevado un hombre sindicado de ser presuntamente el responsable de cometer un fleteo en el sector de la avenida del ferrocarril. El hecho se registró en La Porra, en la calle 61 con carrera 36, donde al parecer dos hombres en una motocicleta intimidaron con arma de fuego a una mujer que minutos antes había realizado una transacción bancaria. Ese conductor dio a conocer detalles del procedimiento que realizó la Policía Nacional para frustrar el fleteo. Se dice que había un fleteo, o sea, dos personas atracando una... Cuando sentimos fue la bullaranga de los policías y el señor pues venía en apoyo, los dos agentes venían en apoyo, la curva prácticamente pues, perdieron el equilibrio y chocaron contra el vehículo que yo manejo. Las dos puertas, ahí como usted puede ver. Se conoció extraoficialmente que los responsables de este hecho fueron llevados a la estación de policía Barranca Bermeja. El seminario San Pedro Claver rindió un homenaje póstumo al padre Arturo Garzón. Con una galería fueron recordados los mejores momentos del líder cristiano. Con una eucaristía en la parroquia del seminario San Pedro Claver se llevó a cabo el reconocimiento del padre Arturo Garzón, donde se destacó el legado que dejó después de su muerte. Y recordar a aquellos hombres y mujeres que han sembrado la semilla del evangelio y han sembrado principios humanos y cristianos en el corazón del hombre y de la mujer. Por tanto, seguiremos rindiendo esos homenajes a estos grandes hombres del siglo XX, como fue reconocido el padre Arturo Garzón Alfonso. Asociación de Padres de Familia de la época del siglo XX, egresados y colaboradores del sacerdote fallecido, quien fue uno de los líderes del Colegio Seminario San Pedro Claver, participaron del homenaje póstumo. Un balance muy positivo y mucho testimonio de todo el bien que el padre Arturo sembró y sigue sembrando, porque su legado queda en la comunidad barranqueña. Con una galería a la entrada del templo se recordó los mejores momentos en vida del padre Arturo Garzón.
era traer, evocar aquellos momentos en el que el padre Arturo compartió con padres de familia, con estudiantes, con docentes, para que el recordar esos momentos, poder decir que el padre Alfonso pasó haciendo el bien al estilo del Señor Jesús. Con esto la institución educativa busca recordar a hombres y mujeres que le han apostado con principios espirituales y valores al fortalecimiento del plantel en la ciudad. La Policía Nacional adelantó los denominados registros pedagógicos en la institución educativa El Castillo. Jeringas, tijeras y otros elementos cortopunzantes fueron decomisados por los uniformados. La Policía Nacional de Infancia y Adolescencia se tomó este martes las instalaciones del Colegio El Castillo en la Comuna 4 de la ciudad para adelantar pesquisas en cada una de las aulas de esta institución educativa. Jeringas, tijeras y otros elementos cortopunzantes fueron hallados allí por parte de los uniformados. Bueno, en el día de hoy se realizó un registro pedagógico al interior de la institución educativa del Colegio El Castillo con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas o el porte de armas blancas al interior de esta institución. Alrededor de algunas 15 tijeras, unos exactos, unas jeringas. No sabemos de pronto para qué están utilizando, de pronto algo artística, pero lo ideal es que esto no se permita al interior de las aulas educativas. Las tijeras son puntiagudas, sabemos que los niños necesitan trabajar, pero para eso existen unas tijeras que son puntarromas, las exclusivas para estas actividades dentro de los colegios. Aunque no hubo incautación de estupefacientes, sí hay sospechas en uno de los morrales de una estudiante en la que caninos se mostraron inquietos. Afortunadamente no se encontró ningún alucinógeno, solamente por ahí el canino dio al parecer positivo para esa sustancia, pero en el bolso de una niña no se encontró nada. Él se sentó, al parecer había algo, pero al fin no se encontró nada en el registro que se hizo al bolso de la niña. Pues ahí la niña tenía cierta cantidad de dinero, no sabemos de pronto si es de los papás o qué pudo ser, ya entrará a investigación los directivos del colegio con los papás de la menor a establecer a ver de dónde salió ese dinero. Este tipo de inspecciones se vienen adelantando durante todo el año en diferentes instituciones educativas y continuarán según se ha informado por parte de la policía. Esto lo hemos venido haciendo durante todo el año y hasta que se acabe el periodo escolar, obviamente vamos a estar en otras instituciones educativas realizando esta actividad. Un buen número de efectivos de la policía fueron empleados para esta inspección que contó con el acompañamiento de funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF. En otras noticias, la Corporación Nación, a través de uno de sus miembros, Francisco Campo, aseguró que el posconflicto es una etapa difícil porque es allí justamente donde se espera el cumplimiento de los acuerdos de paz. Con ocasión de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, Enlace Noticias consultó la opinión de uno de los miembros de la Corporación Nación, Organización Defensora de Derechos Humanos en el Magdalena Medio, sobre lo que será ahora el posconflicto. Francisco Campos responde al respecto. Yo siento que es una gran oportunidad para el país, para los colombianos, de abrazar el ideal de la construcción de la paz de aquí en adelante. El defensor Campos asegura que esta etapa de posconflicto no es fácil, pues es cuando los acuerdos suscritos se deben cumplir. Pues los posconflictos generalmente están asociados a que si hay cumplimiento de los plenos de los acuerdos, es un posconflicto llevadero y sin mucho sobresalto. Ahora, si es un posconflicto donde se empiecen a ponerle conejo a los acuerdos pactados, es un posconflicto traumático. Entonces esperamos que tanto el gobierno como la insurgencia de las FARC honren su palabra, cumplan adecuadamente los acuerdos, que la comunidad internacional nos acompañe no solo a vigilar y a observar el cumplimiento, sino a implementar desde la perspectiva de los recursos estos procesos, y seguramente tendremos posconflicto donde la pública tranquilidad sea la que alumbre cada mañana en el territorio nacional. Campos participó este lunes del encuentro celebrado en la plazoleta Cacique Pipatón, donde se cumplió acto simbólico con motivo de la firma del acuerdo en Cartagena. Después del reconocimiento a nuestros patrocinadores, viene toda la información deportiva en las noticias. CROM, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida.
Hoy, los colombianos le están apostando a la paz. Yo digo sí a la paz de Colombia, porque si los campos producen, hay progreso en los pueblos. Únete al sí. Será el inicio para una paz estable y verdadera. Los jóvenes de Colombia no queremos más guerra. Este 2 de octubre, la paz es nuestra. Sí a la tranquilidad de nuestro municipio y de nuestra región. La paz es colombiana. Vota sí al plebiscito. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y cómo no, mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología Mac, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piquería. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva Plaza Campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Fundación Vías de Desarrollo ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes, carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Seis 28 minutos de la tarde, ya está toda la información deportiva aquí en Enlace Noticias. Inderva socializó con líderes de la zona rural los Juegos Intercorregimientos por la Paz 2016. Ciénaga de Lopón será la anfitriona de este certamen deportivo. Las justas deportivas se llevarán a cabo los días 29 y 30 de octubre en las disciplinas de fútbol masculino, microfútbol femenino y masculino, atletismo y canotaje, en las que participarán 300 deportistas que representarán a corregimientos como La Fortuna, Meseta de San Rafael, El Llanito, San Rafael de Chucurí y Ciénaga de Lopón. A participar y a que gane el mejor. Es una oportunidad donde nos vamos a integrar con los diferentes escenarios deportivos de nuestro sector rural.
donde van a demostrar sus capacidades y que gane el corregimiento mejor. Juegos por la Paz es el certamen deportivo que se realiza en homenaje a las víctimas del conflicto armado que durante años afectó a las familias asentadas en nuestra ciudad y región, siendo la Ciénaga de Lopón la anfitriona de los juegos el más golpeado por este flagelo. Corregimiento El Llanito, un buen equipo que tenemos tanto en hombres como en mujeres y en el de fútbol, buen equipo competitivo que tenemos por el corregimiento El Llanito. Después de haber reunido a todos los delegados de cada corregimiento, dimos las pautas para poder iniciar con la organización de estos juegos. Los Juegos Intercorregimientos por la Paz 2016 se socializó en compañía del director del INDERBA, concejales, líderes comunales y otros funcionarios de dependencias del municipio. Pues la verdad, los pelados y las muchachas están con ansias de poder participar. Ellos han venido desde todo este año averiguando y preguntando y preparándose para las justas deportivas y no, emocionados. El INDERBA aseguró que garantizará la uniformidad de cada uno de los participantes en estas justas deportivas. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, canchas sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, canchas sintéticas, está ubicada en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y el Club Oro Negro, categoría sub-12, se coronó campeón del torneo nacional en el Espinal Tolima. 20 equipos participaron del campeonato que se jugó durante el fin de semana. Entre el jueves 21 y domingo 25 de septiembre se jugó la competencia futbolística que dejó a la nómina de 20 jugadores en lo más alto del podio, pues lograron traerse el título de campeones de esta justa que se disputó entre los municipios del Espinal y Chigoral en Tolima, tierra de reconocidos jugadores de talla nacional e internacional. Una competencia muy dura, equipos de varias ciudades y nosotros salimos allá adelante para representar a Barranca. Pues muy orgulloso ya que gracias con la ayuda de Dios quedamos campeón al ganarle en la semifinal a Pijaos, el mejor equipo en Tolima, y ganarle al equipo de Cali y Aston Villa. El Club Oro Negro categoría sub-12 fue el único equipo de Barranca Bermeja que representó a la ciudad y a Santander en el torneo nacional. Significó mucho para nosotros, el esfuerzo se vio reflejado tanto los padres de familia como este gran club que hemos formado, y que de verdad nos sentimos orgullosos que día a día el fútbol barranqueño sigue creciendo y representando bien a nuestra ciudad. Técnicos y padres de familia destacaron el esfuerzo de jugadores que a lo largo de los años han venido formándose en esta escuela futbolística. El mensaje para los pequeños es que sigamos, que somos un ejemplo en Barranca Bermeja y en estos momentos somos ejemplo en Colombia para que sigamos adelante haciendo deporte. 8 jugadores se destacaron en el encuentro donde se enfrentaron con 20 equipos de diferentes regiones del país. Ahora, el Club Oro Negro se prepara para próximos campeonatos nacionales. Nuevas son las instalaciones con las que ahora cuenta INDERBA. Están ubicadas en el costado oriental del estadio Daniel Villa Zapata. Estas son las nuevas instalaciones de INDERBA ubicadas en el costado oriental del estadio Daniel Villa Zapata. Son estas unas oficinas más amplias y confortables, según lo afirman sus propios funcionarios. Es un sentir de la administración en cabeza de nuestro alcalde dignificar y darle esa categoría que merecen todos los empleados públicos de Barranca Bermeja, y por eso pues se han diseñado estas nuevas oficinas acá en el ala oriental del estadio de fútbol Daniel Villa Zapata. Despacho del director, tesorería, contabilidad, son entre otras las dependencias aquí ubicadas. Y aquí tenemos todas las oficinas, tenemos la parte administrativa, la parte financiera, la parte deportiva, almacén, presupuesto, todo el INDERBA está funcionando en estas nuevas oficinas. Las antiguas oficinas, tanto la del estadio de béisbol como las de la piscina olímpica, podrían ser habilitadas para sede de diferentes ligas deportivas. Ahí vamos a ver si nosotros hacemos una recuperación de esos escenarios deportivos allá, vamos a ver si trabajamos con respecto a los comités y ligas que hay en Barranca Bermeja para que ellos puedan ocupar esos espacios. Desde este lunes todo lo administrativo es atendido en estas nuevas oficinas del Instituto del Deporte y la Recreación. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Después de la pausa viene Sara Narváez con la buena información de cultura y entretenimiento en Enlace Noticias. Ya regresamos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002.
Comultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. En Financiera como Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. La nueva Plaza Campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días, con precios incomparables. No dejes que se pegue. El Tiempo presenta batería de cocina granito mineral. Ollas y sartenes con la última tecnología para que tu comida no se pegue. Son 12 salidas. Búscalo los viernes desde el 12 de agosto. Recorta el cupón del Tiempo más $23,900 y completa tu colección. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Hablar de cualquier tema contigo. Compartir momentos juntos. Estar locos el uno por el otro. Uno para todos y todos para uno. Comprendernos en un abrazo. Estar juntos en todo es el regalo más grande. Feliz mes del amor y la amistad. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Stornick Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Estás viendo Enlace Televisión, más cerca de ti. Es tiempo de darle paso a Sara Narváez a ver qué nos trae nuestra sección en la mira de Cultura y Entretenimiento.
noches, bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Gran homenaje a Juan Gabriel este viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche en el salón principal del Club Miramar, con la presentación de Juan Gabriel Colombiano. No te lo puedes perder, entrada libre. Y el Festival Vallenato de Barranca Bermeja cerró inscripciones para su versión este año. Son 160 los participantes en diferentes categorías. Han quedado cerradas las inscripciones para la nueva versión del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio indicó que son 160 los participantes inscritos. Se cerró el proceso de inscripciones con un resultado sorprendente. Superó todos los pronósticos que teníamos. Hay inscritos 160 concursantes en todas las categorías. Del 13 al 16 de octubre se cumple este festival, uno de los más importantes en su género en el país. En el caso de la profesional, hay reyes y varios reyes que ya han ganado en Valledupar, otros, y ya incluso algunos de ellos ya han ganado aquí, otros que no han ganado allá, pero son unos extraordinarios acordeoneros. Esta categoría va a estar muy reñida, verdad que bien reñida, y igualmente está el aficionado, la categoría aficionado, hay varios reyes de Valledupar ahí inscritos. La categoría juvenil también hay reconocidos acordeoneros, pelados que incluso ya ganaron en Valledupar, y lo mismo tele infantil. Las canciones inéditas se inscribieron 47 canciones, es decir, vamos a tener un festival muy competido. Para la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, el alto número de inscritos es la demostración de la confianza que hay en la organización del certamen. Esto significa que el festival de nosotros, pues cada día se afianza más. Es un festival que tiene un posicionamiento a nivel nacional muy grande, lo reconocen por la seriedad del certamen, un evento donde gana el que toca y lo más importante es que pagamos los premios en forma inmediata. El festival tendrá sus eliminatorios en los alrededores del Centro Popular Comercial y las finales en la cancha de fútbol del barrio La Floresta. La periodista Lina Brujes, enviada especial por el canal Enlace Televisión y el semanario Obrero a Cartagena para el cubrimiento especial de los acuerdos de paz, llamó la atención de los medios de comunicación internacional. Fue captada por BBC entonando con mucha emoción el himno de Colombia. Desde el pasado fin de semana, Lina Brujés, periodista de Enlace Televisión, el canal de los barranqueños, visitó La Heroica para cumplir con otro de los momentos, como ella lo ha calificado, más importante de su carrera como periodista, cubrir la firma protocolaria de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Las cámaras de BBC Mundo la captaron en el acto entonando con furor el himno de Colombia, video que fue subido a las redes sociales de esta cadena a nivel mundial con el siguiente mensaje, abro comillas. En la zona de prensa, una colega se emociona cantando el himno de Colombia en el acto de firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, cierro comillas. La periodista Brujés ya está de regreso al puerto petrolero con la satisfacción del deber cumplido y habernos entregado la información del hecho histórico para Colombia en los últimos 50 años y que se vivió en Cartagena. Enlace Televisión fue el único medio de comunicación de Barranca Bermeja presente en este espacio. Felicitaciones a nuestra periodista Lina Brujés por excelente cubrimiento, excelente labor. Enlace Televisión, Enlace Noticias en los grandes eventos. Hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Que pasen una feliz noche, pero recuerden, barranqueños, que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Sarita, gracias. De esta manera también hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Si usted quiere salir de su casa bien informado, conéctese muy temprano con Enlace Radio 6 AM y nos volveremos a ver en Enlace Noticias en nuestra emisión de mediodía. Que tengan todos feliz noche.